120 mujeres iniciaron un curso de instalaciones eléctricas de cuarta categoría con el fin de buscar oportunidades laborales, algo que es inusual en una profesión estereotipada para hombres. Una de las graduadas es Mirna González, quien decidió incursionar en este rubro. Ha sido una gran experiencia y hemos rompido los esquemas porque siempre han dicho, no, es que eso no es para mujeres, es para hombres, y les estamos comprobando y no es el primer grupo que se está graduando. Mirna dice que aunque es un trabajo muy complejo, tiene sus ventajas y les ayuda a generar habilidades para realizar instalaciones eléctricas. Es algo interesante, es algo nuevo, es algo que no todos toman y quieren hacerlo, entonces lo vi como un reto. El objetivo de estos cursos es generar destrezas y habilidades profesionales a las mujeres para que puedan contribuir a la economía de su hogar. Estas mujeres quedan certificadas para ir a su casa, instalarle un bombillo, modernizarle su instalación, hacerle una pequeña ampliación, agregarle un par de dados térmicos para hacer una expansión, etc. Eso quedan certificadas para ello, son trabajos confiables porque han sido hechos en una academia adecuada como lo es el ITCA. Este es el tercer grupo que se gradúa desde el 2016 y hasta la fecha ya suman 303 mujeres graduadas en este ámbito. Implica una cooperación estratégica con una empresa eléctrica transnacional, quien nos ha dado todas las condiciones para poder desarrollar estos procesos formativos y en esta oportunidad graduar a 129 mujeres que a partir de este día pueden comenzar su labor como electricistas. Dicho proyecto es desarrollado por la distribuidora de energía eléctrica AES El Salvador en conjunto con Ciudad Mujer, el Ministerio de Desarrollo Local y la CIGET. Para el noticiero, Wendy Valladares.